En esta sesión vamos a responder muy agradecidamente a la invitación que nos han hecho desde Colombia, concretamente desde el Centro Cultural Bacatá, por parte de Víctor Manuel Mejía Ángel, para dedicar esta última sesión de las 20 sesiones en vídeo que hemos grabado sobre 100 años de soledad, la epopeya contemporánea del mundo hispánico, interpretada desde la crítica de la razón literaria, para dedicar este vídeo, como digo, a particularmente los colombianos que han seguido con especial interés esta serie de vídeos y, en general, a toda Hispanoamérica, que es quien, de alguna forma, es directamente responsable de que un autor como Gabriel García Márquez pueda escribir una novela de la envergadura de 100 años de soledad. A estas personas que forman parte de estas instituciones que amablemente nos han invitado para estrenar esta vigésima sesión en vídeo sobre 100 años de soledad, que se proyectará a las 11 de la noche del 22 de octubre en horario de España, la España peninsular, y a las 16 horas en horario de Colombia para Hispanoamérica, conforme al uso horario de Bogotá. Esta organización de eventos, dentro de la cual se inscribe esta vigésima sesión dedicada a la interpretación de 100 años de soledad, insisto, tiene que ver con la promoción que ha hecho el profesor Víctor Manuel Mejía Ángel bajo el Centro Cultural de Bacatá, el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de la Alcaldía de Funza, el Programa de Creación Literaria de la Universidad Central Bogotá, Colombia, como institución que también patrocina esta sesión. Esta sesión tiene el título general de 100 años de soledad, 200 años sin España. La interpretación que nosotros hemos sostenido siempre de esta obra de Gabriel García Márquez es que se escribe precisamente para reflejar lo que fue el resultado de la hispanidad desunida, fragmentada, destruida por Simón Bolívar, que a nuestro juicio supuso la hipoteca de Hispanoamérica en bancos anglosajones, en bancos ingleses, en bancos franceses y la desunión política de la hispanidad. Hablar de 100 años de soledad es hablar de 200 años sin España o hablar de 200 años para España sin Hispanoamérica, según cómo se quiera mirar, desde un lado al otro del océano. Lo cierto es que desde nuestro punto de vista, la interpretación que aquí sostenemos es que la hispanidad fue desunida políticamente por un traidor, que fue Simón Bolívar, quien negó a sus compatriotas la posibilidad de una experiencia política compartida, que era la hispanidad, para vendérsela, regalársela prácticamente, hipotecando el futuro durante siglos, hasta el momento van dos siglos, de los hispanoamericanos. Con frecuencia se suele hablar de Latinoamérica. Yo no hablo de Latinoamérica porque, siguiendo la frase que oí a un buen colega y amigo que se llama Antonio Muñoz Ballesta, quien dijo una vez que el principal enemigo de Hispanoamérica es Latinoamérica. Evidentemente, el término Latinoamérica es un término acuñado por los enemigos de la hispanidad y que cristalizó y fructificó entre los hispanoamericanos, quienes lo utilizaron con frecuencia como, irresponsablemente, ignorantemente, sin saberlo, como un instrumento para demarcar sus diferencias frente a la hispanidad de la que proceden. Latinos eran los antiguos habitantes de Latio, la región que se extendía al sur de Roma. El término latino, en definitiva, designa a los antiguos habitantes de Lacio. El término Hispanoamérica designa al resultado de una unión política que fue la de la hispanidad vigente durante mucho tiempo y destruida por la traición de Bolívar y a manos, insisto, de la economía anglosajona y francesa, actualmente gringa. La propia obra de Márquez, 100 años de soledad, expone clarísimamente esa explotación gringa a través de la explotación bananera de Macondo, que sigue hoy día ejerciéndose en Colombia y en toda Hispanoamérica, de manera que, vamos, como hemos dicho a lo largo de diferentes vídeos de esta serie, mientras que con una mano los gringos explotan mercantilmente la riqueza de Hispanoamérica, con otra mano untan a las universidades occidentales de estudios culturales, fingiendo una preocupación por los indígenas académica,
cuando comercialmente la preocupación por los indígenas consiste simplemente en esquilmar los productos que podrían asegurar su supervivencia como tales. Es el cinismo muy propio de la política imperialista y depredadora de los Estados Unidos y en general del mundo académico, industrial, comercial y político anglosajón. En este término, en estos contextos, bajo esta nomenclatura, llevamos a cabo una interpretación de 100 años de soledad que pone también el dedo en la llaga al advertir que la mayor parte de cuantos hasta el momento se han enfrentado a esta obra lo han hecho con una intención clarísima, que es la de negar, evitar, renunciar a encontrarse directamente con el sentido fundamental de la novela, que es denunciar una sociedad sin Estado. Una sociedad sin Estado, una sociedad a la que se le ha amputado la matriz política, que es la hispanidad, y cuyo resultado es Macondo. Macondo es una hispanidad sin España. Macondo es una España sin España. Algo parecido también a lo que actualmente está ocurriendo en la España peninsular, en la que muchas de sus regiones son regiones sin España. Veremos a ver qué es lo que queda en el futuro de una Asturias sin España, de una Galicia sin España, de Vascongada sin España, de Cataluña sin España, etcétera, etcétera, cuando, como está ocurriendo actualmente, progresivamente el español deja de ser la lengua oficial de estos territorios, de estos lugares, para ser sustituida por una lengua extraída de las capas más humildes, históricamente hablando, de la sociedad, que las élites hoy utilizan precisamente para tener cogido al pueblo por la lengua y de esta manera dominarlo mucho mejor. De la misma manera que los curas que viajaban de polizones en el Imperio Español a Hispanoamérica no hablaban a los indígenas en español, sino que les hablaban en su propia lengua con objeto de preservar a la población indígena de Hispanoamérica en ese tercer mundo semántico que suponía hablar en náhuatl, hablar en quechua o hablar en las lenguas indígenas, con objeto de que ninguno de estos indígenas tuviera acceso ni al latín, por supuesto, ni al español tampoco. Era la forma que tenía el clero de asegurarse el control de los indígenas. El clero hablaba español, latín y las lenguas indígenas, pero los indígenas solo hablaban su lengua indígena. Bien, esto es algo a lo que España siempre se opuso, haciendo llevar la principal de sus tecnologías a todas partes, que fue no la rueda, no me refiero solamente a la rueda que llegó a América en 1492, me refiero al español, que es la principal tecnología. Esto es lo que permite que ustedes y yo nos entendamos sin necesidad de intérpretes. Que nos entendamos no quiere decir que estemos de acuerdo. El estar o no de acuerdo es algo que a mí me resulta completamente indiferente. Yo no hablo para estar de acuerdo con el prójimo, yo hablo para exponer una serie de ideas. Si las ideas se comparten o no se comparten, me da absolutamente igual. Las ideas se defienden o se rebaten bélicamente. No hay otra forma de convivir con las ideas. O se asumen o se rechazan. No es necesario buscar acuerdo con las ideas. Eso es propio de los niños, no de los adultos. Este es el marco general en virtud del cual yo procedo a la interpretación de 100 años de soledad. Si a ustedes les parece muy bien, a mí me parece igual de bien. Y si no les parece bien, me parece igual de bien. Porque me resulta completamente indiferente que la gente esté o no de acuerdo con lo que yo pienso. Mi pensamiento no depende de los sentimientos de los demás. A veces ni siquiera depende de mis propios sentimientos, sino depende de lo que exige la realidad conocer en virtud del orden operatorio mismo en el que la realidad se mueve. Pilar Ternera, que es la decana de 100 años de soledad, muere en el capítulo 20. Así es como se inicia este capítulo, con la muerte de la decana, con que ya no es ni siquiera la matriarca de la novela, sino que es alguien que, habiendo desempeñado el papel de quien garantiza la supervivencia de la estirpe en los momentos más difíciles, fallece. Es casi el alter ego de Úrsula Iguarán. Pilar Ternera murió en el mecedor de Bejuco una noche de fiesta, vigilando la entrada de su paraíso. Ahora, en este contexto, a los burdeles se les llama paraíso. Téngase en cuenta que Macondo no es más que un despliegue de burdeles, no es más que una multinacional indígena de burdeles. De acuerdo con su última voluntad, la enterraron sin ataúd, sentada en el mecedor que 8 hombres bajaron con cabullas en un hueco enorme, excavado en el centro de la pista de baile. Las mulatas vestidas de negro, pálidas de llanto, improvisaban oficios de tinieblas mientras se quitaban los aretes,
los prendedores y sortijas y los iban echando en la fosa. Antes de que la sellaran con una lápida sin nombre ni fechas y le pusieran encima un promontorio de camelias amazónicas. Después de envenenar a los animales, clausuraron puertas y ventanas con ladrillos y argamasa y se dispersaron por el mundo con sus baúles de madera, tapizados por dentro con estampas de santos, cromos de revistas y retratos de novios efímeros, remotos y fantásticos, que cagaban diamantes o se comían a los caníbales o eran coronados reyes de barajas en alta mar. Era el final. Es el final no solo de Pilar Ternera y de la industria de Macondo, que ya es un enorme prostíbulo, sino que es el final también de la novela y del propio Macondo en una prolepsis que vamos a vislumbrar inmediatamente. En la tumba de Pilar Ternera, entre salmos y avalorios de putas, se pudrían los escombros del pasado. Es decir, Macondo es un bodegón de naturaleza muerta. Así comienza el último capítulo y así terminará el último capítulo. Esto es el resultado de una sociedad desorganizada políticamente. Esto es el resultado de una sociedad sin Estado. Este camino es el que actualmente sigue la hispanidad, cantando sus fracasos y adoptando una filosofía propia del deprimente y del depresivo, ¿no? Del que se considera inferior al prójimo. Este complejo de inferioridad que ha sido inoculado en la hispanidad desde la derrota de Bolívar, porque Bolívar no ganó absolutamente nada, sino que en definitiva fue derrotado por quienes lo engañaron, que son el que trabaja para la inglés, como les ocurre a los trabajadores de la explotación bananera, acaban fusilados en la estación. Pero eso sí, ningún libro de texto, ningún libro de historia posterior dio cuenta de los hechos. Los libros de texto, los libros de historia dijeron que allí no había ocurrido nada. Bien, lo mismo que la leyenda negra llega a reemplazar los hechos históricos por otros hechos en formato rosa para la historia del ámbito anglosajón, de la política anglosajona, y de formato negro para el ámbito de la hispanidad. Bien, el destino natural de la literatura no puede ser perderse en un burdel, como cómicamente sugiere alguno de los pasajes de este último capítulo, pero se juega con esta idea frivolizando con el valor de la literatura. El capítulo 20, último de Cien años de soledad, es el éxodo. De la misma manera que el primer capítulo de la novela podría considerarse como el génesis, a los que les guste identificar la literatura con sagradas escrituras, este último es el éxodo. Todos huyen de Macondo, todos se van de Macondo. Macondo se despuebla como hoy se despuebla la España peninsular, que no tiene apenas una población nativa. Se dice en un momento dado que el pasado era mentira. El pasado era mentira. Porque nadie conoce, nadie tiene ya conocimiento de lo que fue la historia, pero incluso de la propia familia, de los propios relatos que acontecen en la genealogía de los Buendía. La gente cree que lo que se cuenta o no existió o es simplemente una leyenda. Es decir, se ha reemplazado la historia por la mitología, se ha reemplazado la realidad por la leyenda. Claro, la historia, que es el conocimiento no solo científico, es el conocimiento científico, es el conocimiento sociológico, antropológico, literario, jurídico, es el conocimiento no solo científico del orden operatorio de la realidad a través del tiempo. En definitiva, no es más que eso. La historia es el conocimiento de cómo funciona la realidad a través del tiempo, de cómo la realidad a lo largo del curso de los siglos o de los años ha funcionado, pero no de cualquier realidad, sino de la realidad intervenida por el ser humano, evidentemente, porque no conocemos toda la realidad, conocemos aquella realidad en la que el ser humano interviene, de la que el ser humano es constructor o transformador. Por lo tanto, aquí vamos a definir la historia como aquel conocimiento no solo científico, por supuesto científico, pero no solo científico, es también un conocimiento filosófico, es también un conocimiento literario, es un conocimiento médico, es un conocimiento antropológico, jurídico, lingüístico, es un conocimiento no solo científico de aquella realidad intervenida por el ser humano y de el orden operatorio que a lo largo del tiempo esa realidad intervenida por el ser humano ha ido experimentando. Cómo ese orden operatorio ha ido en relación con el ser humano transformando una realidad construida por el propio ser humano. Eso es la historia, el conocimiento no solo científico
del orden operatorio de la realidad intervenida por el ser humano a lo largo del tiempo, en el curso del tiempo. Los protagonistas de Cien años de soledad desconocen lo que ha sido el orden operatorio de la realidad en la que han intervenido sus propios antepasados. Desconocen el orden operatorio de la realidad en la que sus propios familiares, sus propios antepasados, han sido protagonistas. Claro, eso es la ignorancia absoluta. Y reemplazan, de hecho, la historia por la leyenda. Reemplazan la realidad por la mitología. Y el resultado es algo que responde a los imperativos de la posmodernidad. El resultado es la denominada memoria histórica. No hay hablar de la memoria histórica es hablar de nieve frita, no tiene ningún sentido. O sea, hablar de memoria histórica es declarar que se está asumiendo uno de los preceptos fundamentales de la ignorancia posmoderna. Es decir, uno de los términos acuñados por la posmodernidad para decretar la ignorancia colectiva de la gente. Donde hay un historiador, podemos perder la memoria. Lo que ocurre es que el historiador exige un conocimiento del orden operatorio de la realidad en la que a lo largo del tiempo ha intervenido el ser humano. Eso es algo absolutamente fundamental. Hay un despliegue, insisto, de seres humanos que abandonan Macondo. Álvaro fue el primero que atendió el consejo de abandonar a Macondo. Lo vendió todo, hasta el tigre cautivo que se burlaba de los transeúntes en el patio de su casa, y compró un pasaje eterno en un tren que nunca acababa de viajar. Es decir, todos se van de Macondo. Ignoraba que estaba viendo pasar un tren sin regreso. Luego se fueron Alfonso y Germán un sábado con la idea de regresar el lunes, y nunca se volvió a saber de ellos. Es decir, todos se van, todos abandonan Macondo. Aquí no hay ninguna circularidad. Es decir, hay una linealidad en virtud de la cual incluso la propia idea del tren es una linealidad, no una circularidad, no es una noria, sino que es una vía que se va sin vuelta, sin regreso. Un año después de la partida del sabio catalán, es un español que vende libros y se identifica como el sabio catalán, que es una auténtica parodia, porque de sabio no tiene nada, en la novela. Otra cosa es el personaje real de carne y hueso que inspirara esta figura literaria. El único que quedaba en Macondo era Gabriel, todavía al garete, a merced de la azarosa caridad del nigromanta y contestando los cuestionarios del concurso de una revista francesa, cuyo premio mayor era un viaje a París. Aureliano, que era quien recibía la suscripción, lo ayudaba a llenar los formularios, a veces en su casa y casi siempre los pomos de loza y el aire de valeriana de la única botica que quedaba en Macondo, donde vivía Mercedes, la sigilosa novia de Gabriel. Como veremos, este capítulo tiene todavía muchos rasgos autobiográficos que se desarrollaron particularmente en el capítulo 19. Todo el mundo sabe que la mujer de Gabriel García Márquez se llamaba Mercedes y que sus hijos se llamaban Rodrigo y Gonzalo, como se menciona en el capítulo anterior. Sin embargo, la crítica omitió siempre advertir que Rodrigo y Gonzalo, a diferencia de Fernanda del Carpio, son nombres incluso mucho más potentes dentro de la tradición más castizamente española que el propio nombre de Fernanda del Carpio, pero nunca han dicho nada acerca de la aurisecularidad o de la impronta hispano-peninsular de los nombres de Rodrigo y Gonzalo, porque la crítica literaria es así de lista. Bien, la sigilosa novia de Gabriel. El pueblo había llegado a extremos tales de inactividad que cuando Gabriel ganó el concurso y se fue a París, con dos mudas de ropa, un par de zapatos y las obras completas de Gabelé, tuvo que hacer señas al maquinista que el tren se detuviera para que el tren se detuviera a recogerlo. La antigua calle de los Turcos era entonces un rincón de abandono. Bien, todo el mundo se va, pero aquí la gracia del tema, como confesó abiertamente el propio Gabriel García Márquez, está en las obras completas de Gabelé. Aquí hay una burla, una forma más de utilizar la literatura como un signo burlesco. Es decir, la literatura es la forma, es la forma más lúdica, más interesante de burlarse de la gente. Es el juguete más útil para burlarse de la gente, como dijo en el capítulo anterior el propio narrador de la novela. Y algún crítico, un poco más avispado, advierte, cito al crítico, ¿eh? Gabriel García Márquez ha repetido varias veces que esa mención de Rabelais era una trampa. Bueno, nosotros hemos dicho infinitas veces que la literatura es una trampa para el que no sabe razonar. Y citamos ahora a Márquez, en función de intérprete de su propia novela.
Recuerdo que algún crítico creyó descubrir claves importantes de la novela al encontrarse con que un personaje, Gabriel, se lleva a París las obras completas de Gabelais. A partir de este hallazgo, todas las desmesuras y todos los excesos pantagruélicos de los personajes se explicarían, según él, por esta influencia literaria. En realidad, aquella alusión a Rabelais fue puesta por mí, nótese esta pasiva tan impropia del español. Podría haber dicho, aquella alusión a Rabelais la puse como una cáscara de banano que muchos críticos pisaron. Indudablemente, es que toda la literatura está llena de trampas. La literatura es una trampa para el que no sabe razonar. Es que esto lo hemos dicho infinidad de veces. Esta cita de Márquez viene del olor de la guayaba. Y bueno, naturalmente, vamos, es que el crítico literario suele ser... El crítico literario suele ser alguien que está necesitado, en algunos casos, de hacer currículum a costa de la literatura. Y entonces dice de la literatura cualquier cosa para hacer currículum y medrar académicamente y llegar a catedrático y esas cosas que cuando uno llega a catedrático se acaba creyendo, ¿no? Bien, eso no es crítica literaria, eso es ser un mercenario, en definitiva, y usar la literatura como una puta para medrar como un chulo, en definitiva. Y eso es lo que hace la mayor parte de la gente que se dedica a interpretar la literatura, desde las cátedras de universidad hasta los becarios y hasta incluso los estudiantes de principio y de fin de carrera, ni más ni menos. Y luego hay otros críticos, que son los pelagatos, los que viven del cuento y en vez de vender humo, pues dicen que hablan sobre literatura, ¿no? Y dicen cualquier chorrada sobre literatura para entretener a la gente. Entonces la literatura está en manos de este percal, de este tipo de gente, de forma que resulta a veces difícil encontrarse con alguien que haga una interpretación de la literatura que vaya algo más allá que pisar cáscaras de plátano para resbalar. Es decir, que identifique la literatura como una trampa para el que no sabe razonar. Veamos ahora mismo cómo se encuentra Macondo. Cómo se encuentra una sociedad sin Estado, una sociedad que ha sido abandonada por el Estado. No solo esto le ocurre a la hispanidad. Esto le ha ocurrido a la hispanidad antes que a otros estados. Esto ocurre ahora mismo en todas las democracias occidentales. Ocurre en Inglaterra, ocurre en Francia, ocurre en Italia y ocurre también en Alemania, aunque los alemanes no lo crean. Y aunque los que no son alemanes lo crean aún menos que ellos. Y ocurre también en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, en los que el gobierno, el sistema, la democracia no se preocupa de sus habitantes. Se preocupa de algunos de ellos, pero no de todos. Y esto tiene enormes problemas, porque la democracia en estos momentos es una bomba de relojería que está a punto de estallar en un callejón sin salida. Lo repito, para ahorrarles el retroceso. La democracia es en estos momentos una bomba de relojería que está a punto de estallar en un callejón sin salida. ¿A qué generación le estallará esta bomba de relojería llamada democracia en todos los morros? Ya lo veremos. La ciudad de la compañía bananera, que tal vez Patricia Brown, Patty Brown, para los amigos, trataba de evocar para sus nietos en las noches de intolerancia y pepinos en vinagre en Prattville, Alabama, era una llanura de hierba silvestre. El cura anciano que había sustituido al padre Ángel y cuyo nombre nadie se tomó el trabajo de averiguar, es decir, el padre Ángel que había sustituido a Nicanor Reina, pues tiene un sucesor que ya nadie sabe ni cómo se llama, esperaba la piedad de Dios tendido a la bartola en una hamaca, atormentado por la artritis y el insomnio de la duda, mientras los lagartos y las ratas se disputaban la herencia del templo vecino. Es decir, que la iglesia está en manos de lagartos y de ratas. Lo dice el texto, no lo digo yo. Es decir, la iglesia está en manos de lagartos y de ratas, que eran los que se disputaban la herencia del templo vecino. Lo dice el texto, no lo digo yo. Quien habla de lagartos y de ratas que se disputaban la herencia del templo vecino es algo que está en el texto, no en mi discurso. El caso es que en esta situación, en este contexto, Aureliano, el último de los Aurelianos, y Amaranta Úrsula, su tía carnal, eran los únicos seres felices y los más felices sobre la tierra. Bueno, cuando alguien es feliz probablemente es porque es tonto y no lo sabe. Pero bueno, la felicidad tiene como consecuencia el embeleso, no solo de los sentidos, sino también de las facultades de razonar. Decir que los únicos seres felices en Macondo son Amaranta y Aureliano, cuando Amaranta podía ser feliz cuando llegó, que era una mujer que, plena en el uso de sus facultades mentales, llevaba una vida llena de satisfacciones y de éxito,
pero cuando llega Macondo se macondiza completamente, es decir, se degrada por completo. Se degrada hasta el punto de mantener relaciones incestuosas con su compañero de juegos de la infancia, que aunque ella ignora que es su sobrino, sospecha que pudo haber sido su hermano. Y en todo caso tuvo con él una relación totalmente confraternal durante su infancia. Jugaban juntos a enterrar viva a la tatarabuela, entre otras cosas. Gastón, el marido de Amaranta Úrsula, había vuelto a Bruselas y no se interesaba básicamente por su mujer. Téngase en cuenta que tanto el tío como la sobrina mantenían relaciones sexuales incestuosas al lado del Gastón, que como medio tonto que era, no se percibía absolutamente de nada. Desde la tarde del primer amor, aquí el término amor es completamente una palabra en un sentido completamente amplio y completamente irresponsable, semánticamente hablando. O sea, aquí se llama amor a cualquier cosa. Entonces ya, también podemos llamar amor a la relación que una prostituta mantiene con su cliente. Quiero decir, eso es un término completamente arbitrario, es un término completamente abierto, irresponsable, semánticamente irresponsable, porque se da esta denominación a cualquier tipo de relación habida entre un hombre y una mujer. Claro, podemos ver a dos moluscos copulando y decir que están enamorados. ¿Y quién va a negar eso? ¿Quién va a negar eso? Puede haber una asociación de moluscos que naturalmente pues proteste ante esta intervención de las relaciones intramolusculares entre ellos, ¿no? O sea que, quiero decir, aquí se está utilizando el término amor en un sentido completamente lúdico y cínico, porque son dos tarados, dos psicópatas absolutos, que son Amaranta Úrsula y Aureliano. Amaranta se ha macondizado, se ha psicotizado completamente al contacto de este individuo, que es uno de los personajes más siniestros y más tóxicos que pueda haber en 100 años de soledad. Es uno de los personajes más degradantes y peligrosos. Desde la tarde del primer amor, Aureliano y Amaranta Úrsula habían seguido aprovechando los escasos descuidos del esposo. Escasos no podían ser, porque tenía que ser todo lo contrario. Este vivía en babia completa, es un nefelibato. Se pasaba el día mirando para las nubes, para el cielo. Amándose con ardores amordazados y encuentros azarosos y casi siempre interrumpidos por regresos imprevistos. Es decir, que los tenían que interrumpir porque no paraban. Si no los hubieran interrumpido, no hubieran parado nunca. Pero cuando se vieron solos en la casa, sucumbieron en el delirio de los amores atrasados. Era una pasión insensata, desquiciante. El propio texto lo está diciendo. Es una pasión insensata y desquiciante que hacía temblar de pavor en su tumba los huesos de Fernanda y los mantenía en un estado de exaltación perpetua. Bueno, los huesos de Fernanda y los huesos de Úrsula y Guarán, que siempre los había prevenido de que no mantuvieran relaciones sexuales los miembros de la misma familia. Los chillidos de Amaranta Úrsula, sus canciones agónicas, estallaban lo mismo a las 2 de la tarde en la mesa del comedor que a las 2 de la madrugada en el granero. O sea, en cualquier sitio aquello era tremendo. Pero hay precedentes. José Arcadio y Rebeca ya despertaban al pueblo a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana dando unos gritos tremendos de placer incontenible. Sobre todo Rebeca. Y también en las horas de la siesta había 2-3 asaltos bestiales, ¿no? O sea que aquello... Bien. Lo que más me duele, reía, es tanto tiempo que perdimos, decía Amaranta Úrsula. Respuesta interpretativa del narrador. Perdieron el sentido de la realidad. Perdieron el sentido de la realidad. Esto es lo que se dice, página 544 de la edición que manejo. Perdieron el sentido de la realidad. Cuando un personaje llega a esta nomenclatura por parte del narrador, es que ya da en bingo, ya canta el bingo, ¿no? Le tocó ya. Perdieron el sentido de la realidad. A partir de aquí ya entramos en el umbral oficial de las patologías consumadas. Estos ya han consumado bastantes patologías, pero llega un momento en que pierden el sentido de la realidad. Esto es el idealismo. Claro, el idealismo no tiene nada que ver con la hispanidad. El idealismo básicamente es una invención luterana y anglosajona que es incompatible con el racionalismo humano. El idealismo es incompatible con el racionalismo humano. Otra cosa es que las religiones teológicas hayan tratado de hacer una y otra vez compatible con el racionalismo humano todas las formas de idealismo, sobre todo a las formas de idealismo más ocurrentes, como han sido las de Kant y las de Hegel, que han extasiado. O sea, Hegel es en definitiva un cura laico completamente. O sea, Hegel es un individuo que ha, digamos, profanizado, secularizado completamente montones de dogmas, de imperativos y de criterios propios de las religiones
sobre todo, y de las sectas luteranas, en definitiva. Es decir, el idealismo es de un racionalismo incompatible con el racionalismo humano. Es decir, es un racionalismo extrahumano. Valga la paradoja, o sea, es que el racionalismo teológico es incompatible con el racionalismo antropológico, así de simple. Y el racionalismo del idealismo, porque el idealismo es racional en muchos aspectos, es incompatible con el racionalismo humano, con el racionalismo antropológico. Dicho sintéticamente, lo repito, el racionalismo teológico es incompatible con el racionalismo antropológico. El racionalismo del idealismo alemán es incompatible con el racionalismo del materialismo español. Es incompatible con el racionalismo del materialismo español. Y, sin embargo, prácticamente toda la edad contemporánea y estas corrientes posmodernas que hoy dictan lo políticamente correcto son de un racionalismo idealista que es completamente incompatible con el racionalismo materialista y categorial científico del conocimiento que nos exige el orden operatorio de la realidad para poder vivir. Pero como es mucho más bonito ser gilipollas que ser inteligente, pues indudablemente el gilipollismo seduce mucho más en sus formas de razonar que la inteligencia, que es mucho menos atractiva en sus formas de razonar. Pero bueno, estos personajes ya han perdido el sentido de la realidad y el narrador así lo constata. Vamos a ver ahora que lo que se dice aquí es la única realidad cotidiana, lo dice el texto, la única realidad cotidiana y eterna era el amor. Bueno, el amor de dos psicópatas. Y me dirán, no es que los psicópatas tienen derecho a amarse, ¿no? Los psicópatas y los moluscos, como he dicho antes. O a ver, ¿quién le prohíbe a dos caracoles copular? Era lo que nos faltaba. A ver si los moluscos no van a tener los moluscos y los suidos. Y todo tipo de bichos, ¿no? Y los reptiles también, es evidente. Ahora bien, la única realidad cotidiana y eterna era el amor de dos psicópatas. El amor de Aureliano y de Amaranta Úrsula es el amor incestuoso de dos psicópatas, declarados abiertamente. Gastón, su marido, volvió a escribirle desde Leopoldville, es decir, desde el Congo belga. Desde la ciudad de Leopoldo, el Congo belga, donde por fin, bueno, el rey Leopoldo de Bélgica, que ya hizo una buena masacre, eso sí que es colonización. Ya saben ustedes que las colonizaciones llevadas a cabo por los imperios depredadores, como el inglés, el francés, el imperio nazi, se caracterizan porque los colonizadores, que lo son de hecho, no comparten la tecnología con los habitantes de los territorios intervenidos. Utilizan esa tecnología no para compartirla con ellos, sino para exterminarlos, no se mezclan biológicamente con ellos, no hay matrimonios mixtos, y no fundan ciudades, sino que fundan factorías, fundan empresas bananeras, a ser posible en las costas, no en el interior. Esas tres cosas, no compartir la tecnología con los habitantes de las poblaciones intervenidas, no mezclarse biológicamente con los habitantes de las poblaciones ocupadas, y no fundar ciudades, sino construir factorías para la explotación, fueron las tres cosas que nunca hicieron los españoles. Que se mezclaron siempre con la población indígena, que construyeron ciudades y no fábricas, y que compartieron su tecnología con los habitantes de América. Es decir, llevaron la rueda, cosa que no existía antes de 1492 en América. De manera que el que no esté conforme con esa invasión, que devuelva la rueda, ¿no? Podríamos decir, muy tonta y estúpidamente, pero para que me entiendan, a veces a los estúpidos hay que hablarles en estúpido para que lo entiendan, como diría Lope, hablarles en necio para darles gusto, aunque Lope lo decía con más gracia que yo, indudablemente. El caso es que les escribe desde Leopoldville, donde por fin había recibido el aeroplano, solo para pedir que le mandaran el velocípedo, una bicicleta de circo, como dice el propio narrador. El velocípedo, que de todo lo que había dejado en Macondo, era lo único que tenía para él un valor sentimental. Es decir, que Amaranta puede quedarse follando con quien le dé la gana, sea con su sobrino, sea con la madre que la parió, porque a este señor, que al principio tanto la amaba, tanto amaba a su esposa, ¿verdad? Pues ahí la dejó como puede dejar, pues no lo sé, una prenda de vestir olvidada. Las urgencias cotidianas que los asediaban cuando se les acabaron los últimos dineros de Gastón crearon entre ellos un vínculo de solidaridad
que no era tan deslumbrante y capitoso, es decir, tan tenaz, tan intenso, como la pasión, pero que le sirvió para amarse tanto y ser tan felices como en los primeros alborotados tiempos de la salacidad. Cuando murió Pilar Ternera, estaban esperando un hijo. Lo que estaban esperando era un colita de cerdo, pero ellos todavía no lo saben. Que es un hijo, porque lo que tienen como hijo es colita de cerdo. Claro, aquí al perder la subvención económica de Gastón, viven en plan podemita, es decir, viven como dos miserables, viven en, bueno, en plan votante podemita, porque los podemitas no tienen por qué vivir como miserables. Pero viven ya paupérrimamente, ¿no? Viven en la miseria, viven en la pobreza. El caso es que en el sopor del embarazo, Amaranta Úrsula trató de establecer una industria de collares de vértebras de pescados. Claro, esto es muy gracioso, porque es que vértebras de pescados, o sea, ni tan siquiera hay pescaditos de oro, que era lo que elaboraba el coronel Aureliano Buendía, sino que aquí lo que elaboran son los esqueletos de los pescados. Claro, esto es tan evidente que hasta la crítica literaria se dio cuenta de ello, ¿no? Es decir, ya son las vértebras de pescados. Estamos en el comercio de la miseria, comercializando la miseria. Pero a excepción de Mercedes, que le compró una docena, no encontró a quién vendérselos. Es que no hay comercio. Claro, es la negación del comercio, en definitiva. Son los enemigos del comercio, aquellos para los cuales, en contra de los cuales escribe escotado, subvencionado por los amigos del comercio. Aureliano tuvo conciencia por primera vez que su don de lenguas, esto es muy importante, esto que viene aquí ahora. Aureliano tuvo conciencia por primera vez que su don de lenguas, su sabiduría enciclopédica, su rara facultad de recordar sin conocerlos los pormenores de hechos y lugares remotos, eran tan inútiles como el cofre de pedrería legítima de su mujer, que entonces debía valer tanto como todo el dinero de que hubieran podido disponer juntos los últimos habitantes de Macondo. Esto es Venezuela. Para el que no se ha dado cuenta, esto es Venezuela. Esto es vivir en una sociedad que ha negado la experiencia del comercio. Claro, la civilización hispánica ni fue amiga del comercio hasta alcanzar el nivel de los protestantes, ni fue enemiga del comercio hasta alcanzar el nivel de las primeras sectas cristianas, ¿no? En plan Jesucristo, predicando la pobreza, que es la filosofía podemita, en definitiva, repartir la miseria, distribuir la miseria y degradar la calidad de vida humana de los votantes, digo, porque luego los gerifaltes viven en mansiones sin ningún tipo de problema. Lo que vamos a decir aquí es que los presuntos conocimientos filológicos de lingüística, traducción, interpretación de Aureliano, que adquirió mágicamente, evidentemente, porque esto se debe al realismo mágico, pues no sirven para nada. Es decir, todo el saber filológico, todos los conocimientos que tiene sobre latín, griego, sánscrito, inglés, francés, curiosamente no aprende ninguna de las lenguas indígenas, esto no deja de ser curioso también. Es decir, todo su interés es muy cosmopolita. O sea, tiene la formación de un catedrático en teoría de la literatura y literatura comparada, ¿no? Es decir, sabe mucho de lenguas y ha comparado mucho todos los textos en los que se supone están escritas las ideas y los contenidos que maneja. Los ha trabajado mucho, los ha trabajado muy bien porque llega incluso a descifrar unos manuscritos que están escritos en sánscrito, ya veremos conforme a qué claves, lo vamos a ver dentro de un momento. Y claro, pero todos esos saberes filológicos resulta que no valen para nada. Resulta que no valen para nada, porque claro, los conocimientos que proporciona la universidad están basados en un potencial económicamente extractivo. La universidad no genera dinero, sino que lo consume. Esto es muy curioso. Esto es muy curioso porque a veces los funcionarios que trabajan en las universidades no lo tienen en cuenta. Es decir, ellos son una especie de curas laicos que en lugar de vivir en un monasterio llevando la forma y los hábitos de la clerecía, las formas de vida y los hábitos de la clerecía, viven en instituciones completamente secularizadas que deberían estar al servicio del Estado y que con frecuencia están al servicio de estados nacionalistas, de estados de opinión nacionalistas, no me refiero a estados políticos, deberían estar al servicio político del Estado y están al servicio emocional de circunstancias vitales nacionalistas. Esto es lo que ocurre en España, ¿no? De manera que se estudian filologías nacionalistas y cosas por el estilo en lugar de estudiar filología, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, estos conocimientos son completamente inútiles, porque cuando una sociedad sectorialmente extractiva, es decir, no productiva, sino que extrae lo que producen los demás, pretende vivir del cuento, pues si esos restantes productores dejan de abastecerla, como ha hecho Gastón en un momento dado, con Amaranta Úrsula y con Aureliano, pues esta sociedad desaparece y lo único que podrá hacer será, no sé, collares de esqueleto
de peces con trozos de huesos extraviados, en definitiva, ¿no? Es lo que hay. Aunque Amaranta Úrsula no perdía el buen humor ni su ingenio para las travesuras eróticas, adquirió la costumbre de sentarse en el corredor después del almuerzo en una especie de siesta insomne y pensativa. Es decir, ya en las revoluciones, como decía Valle Inclán por boca de uno de los personajes de Tirano Banderas, cuando alcanzan el poder se hacen muy pacíficas. Cuando ganan, cuando triunfan, se hacen muy pacíficas. Pues aquí ya está pacificándose la cosa lentamente. La incertidumbre del futuro les hizo ver el corazón hacia el pasado. Les hizo volver el corazón hacia el pasado. Se vieron a sí mismos en el paraíso perdido del diluvio, chapaleando en los pantanos del patio, matando lagartijas para colgárselas a Úrsula, jugando a enterrarla viva, y aquellas evocaciones les revelaron la verdad de que habían sido felices juntos desde que tenían memoria. Claro, es una relación de hermanos, porque han vivido como hermanos. Profundizando en el pasado, Amaranta Úrsula recordó la tarde en que entró al taller de platería y su madre le contó que el pequeño Aureliano no era hijo de nadie porque había sido encontrado flotando en una canastilla. Claro, estos orígenes metafísicos nihilistas, metafísico-nihilistas, el no ser hijo de nadie no es posible. Aunque la versión les pareció inverosímil, carecían de información para sustituirla por la verdadera. De lo único que estaban seguros, después de examinar todas las posibilidades, era de que Fernanda no fue la madre de Aureliano. Amaranta Úrsula se inclinó a creer que era hijo de Petra Cotes, de quien solo recordaba fábulas de infamia, y aquella suposición les produjo en el alma una torcedura de horror. Es decir, comienzan a tener la primera sospecha de que podrían ser hermanos. Claro, aquí el racionalismo del idealismo ya es incompatible con el racionalismo antropológico. Porque, claro, podemos jugar a estar todo el día copulando, lo cual, bueno, pues allá cada cual, me parece muy bien, como moluscos, ¿verdad? O como cetáceos, o como lo que se quiera. Pero hay una realidad operatoria a la que tenemos que dar cuenta, de alguna manera. El resultado de esa copulación puede ser un incesto, puede ser una criatura con cola de cerdo, o puede ser simplemente una vida completamente sometida a una entropía emocional, económica, financiera, profesional, laboral, etcétera, etcétera, médica incluso, etcétera, etcétera. Atormentado por la certidumbre de que era hermano de su mujer, Aureliano se dio una escapada a la casa rural para buscar en los archivos rezumantes y apolillados alguna pista cierta de su filiación. Nótese que acude a la parroquia, al cura, no al ayuntamiento. Es decir, el Estado no tiene registro de natalicios, los tiene la Iglesia. Claro, estas sociedades, que son sociedades estructuradas eclesiásticamente, pero no políticamente, son muy peligrosas. Ya hemos dicho en vídeos anteriores que los tres enemigos del Estado moderno son las iglesias, sobre todo católica y protestante, y en particular la protestante, los amigos del comercio, que no quieren estados ni fronteras nacionales para que de esta manera sus intereses comerciales puedan volar de unos territorios a otros sin pagar impuestos propios de cada país, y los nacionalismos, porque los nacionalismos se configuran como un neofeudalismo que dentro de cada estado impone sus propias leyes y la élite que lo gestiona tiene privilegios específicos. Esos tres grandes enemigos del Estado moderno, la Iglesia católica y protestante, los amigos del comercio, el neocapitalismo radical, liberal, y los nacionalismos particulares, tienen en común mucho más de lo que parece. Tengas en cuenta que el comercio moderno nace en los estados feudales alemanes gestionados por la teología de Calvino y la teología de Lutero, es decir, gestionados por la Reforma. El comercio moderno tiene su origen, tal como nos lo imponen hoy día, tiene su origen y su mentalidad en el feudalismo luterano y calvinista de la Reforma religiosa. Y en los nacionalismos estimulados por la Reforma religiosa. Es decir, que tanto las iglesias católica y protestante como el neocapitalismo radical liberal, los amigos del comercio y los nacionalismos feudalizantes particulares son enemigos del Estado. El grave problema es que estas tres entidades, iglesias, amigos del comercio y nacionalistas, utilizan la democracia para debilitar el Estado. Es decir, utilizan el contenido del Estado para debilitar el continente, que es el Estado mismo. Y esto trae como consecuencia lo que he dicho antes, que la democracia es una bomba de relojería que está a punto de estallar en un callejón sin salida.
La combinación de estos tres elementos va a generar el hundimiento de la democracia, que probablemente va a dañar enormemente la configuración del Estado como estructura política en todas las sociedades occidentales, excepto en China, que ni tiene el criterio del comercio que tienen los amigos neoliberales del comercio, sino un criterio de comercio como capitalismo de Estado, ni tiene las hipotecas de las iglesias católica y protestante, con las que no tiene nada que ver, ni tiene tampoco ningún sentido ni ningún interés por los nacionalismos neofeudales, de los cuales precisamente trata de huir históricamente la República Popular China. Bien, pero esa es otra cuestión. Lo cierto es que estos elementos sospechan ahora que pueden estar manteniendo relaciones incestuosas, y eso pues no les gusta. De modo que Aureliano y Amaranta aceptaron la versión de la canastilla no porque la creyeran, sino porque los ponía a salvo de sus terrores. A medida que avanzaba el embarazo, se iban convirtiendo en un ser único, se integraban cada vez más en la soledad de una casa a la que solo le hacía falta un último soplo para derrumbarse. Más que la soledad, es un desastre. El caso es que Aureliano va a ver al cura de la parroquia, porque ya digo, en el ayuntamiento no hay registros de natalicios ni se plantea. Y hablando con el cura, pues viéndolo extraviado en laberintos de sangre, trémulo de incertidumbre, el párroco artrítico que lo observaba desde la hamaca, o sea, no se levantó ni de la hamaca, le preguntó compasivamente cuál era su nombre. Aureliano Buendía, dijo él, dijo el hijo de Aureliano Babilonia. Toma el apellido de la madre. Remedios Buendía, Meme Buendía. Entonces no te mates buscando, exclamó el párroco con una convicción terminante. Hace muchos años hubo aquí una calle que se llamaba así, Aureliano Buendía, la del coronel Aureliano Buendía. Bueno, con que tuvo los 17 Aurelianos, etcétera, etcétera, que se casó con Remedios Moscote, etcétera, etcétera. Hace muchos años hubo aquí una calle que se llamaba así, y por esos entonces la gente tenía la costumbre de ponerles a los hijos nombres de calles. Aureliano tembló de rabia. Ah, dijo, entonces usted tampoco cree. ¿En qué? Le preguntó el cura. Que el coronel Aureliano Buendía hizo 32 guerras civiles y las perdió todas, y bla, bla, bla. Y comentó Aureliano. Que el ejército acorraló y ametralló a 3.000 trabajadores que se llevaron los cadáveres para echarlos al mar en un tren de 200 vagones. El párroco lo midió con una mirada de lástima. Ay, hijo, suspiró. A mí me bastaría con estar seguro de que tú y yo existimos en este momento. De modo que Aureliano y Amaranta Úrsula aceptaron la versión de la canastilla. Entonces, imagínense ustedes en qué situación estamos, a qué situación se llega cuando la historia ha sido reemplazada, si se me permite la pasiva, por la leyenda y por la mitología. Es decir, quienes debieran, de alguna manera, interpretar la historia real de los hechos que real y efectivamente tuvieron lugar, resulta que cuentan una leyenda. Los que deberían interpretar la historia, en lugar de interpretar la historia, cuentan una leyenda negra. Cuentan una leyenda negra escrita por los enemigos de la historia protagonizada por ese país. Eso es hoy la hispanidad. Eso es la leyenda negra, eso es imperiofobia y leyenda negra, ¿no? Y luego todavía tenemos que aguantar algún listo que habla de imperiofilia y cosas por el estilo. En fin. Los personajes se engañan a sí mismos una vez más y, presos de la patología genética en la que viven, siguen a lo suyo. El resto de la casa se rindió al asedio tenaz de la destrucción. El taller de platería, el cuarto de Melquíades, los reinos primitivos y silenciosos de Santa Sofía de la Piedad quedaron en el fondo de una selva doméstica que nadie hubiera tenido la temeridad de desentrañar, cercados por la voracidad de la naturaleza. Recuerden que cuando llega Amaranta Úrsula a casa procedente del extranjero, procedente de las Islas Canarias, además, dice que cómo se nota que falta una mujer en esa casa, ¿verdad? Y ella se propone reorganizar la casa de pies a cabeza, reformarla, la aderezó, la dejó impecable. Ahora la casa vuelve a estar como estaba porque Amaranta Úrsula cae en las garras seductoras de uno de los aurelianos más perversos de toda la genealogía de los aurelianos, que es el penúltimo. El último será el del colita de cerdo. Y acaba seducida por él, rotundamente, ¿no? Llega una mala noticia de la que no se da cuenta. Llega una carta del librero español, afincado en Cataluña ahora, que tenía el aspecto inocente e impersonal de los recados enemigos. Aureliano se la arrebató de las manos a Amaranta Úrsula cuando se disponía a abrirla.
Esa no, le dijo, no quiero saber lo que dice. Tal como él lo presentía, el sabio catalán no volvió a escribir. La carta ajena que nadie leyó quedó a merced de las polillas en la repisa donde Fernanda olvidó alguna vez su anillo matrimonial y allí siguió consumiéndose en el fuego interior de su mala noticia. Esa carta contiene una mala noticia que aquel amigo librero catalán que le vendió a Aureliano los libros para llevar a cabo las traducciones del sánscrito, le hace llegar esa mala noticia en esa carta, pero no se llega a saber cuál es, no se sabe nunca cuál es. En tiempos de postrimerías, tiempos impenitentes y aciagos, que se disolvieron en el desencanto y en el olvido. Se habla constantemente esto del desencanto y el olvido. Eso es lo que caracteriza al final de Macondo, esa hispanidad sin España, esa hispanidad sin conocimiento de la realidad que la hizo posible. Apela directamente a la ignorancia de la historia, a la ignorancia de los hechos históricos y al reemplazo de esos hechos históricos por una leyenda negra, fabricada por los enemigos de la hispanidad, ingleses, franceses, alemanes y gringos, en definitiva. Conscientes de aquella amenaza, Aureliano y Amaranta Úrsula pasaron los últimos meses tomados de la mano, terminando con amores de lealtad, el hijo empezado con desafueros de fornicación. De noche, abrazados en la cama, no los amedrentaban las explosiones sublunares de las hormigas, ni el fragor de las polillas, ni el silbido constante y nítido del crecimiento de la maleza en los cuartos vecinos. Muchas veces hoy fueron despertados, nótese la pasiva de nuevo, en lugar de decir muchas veces el tráfago de los muertos los despertó el tráfago de los muertos, o el tráfago de los muertos los despertó muchas veces, usa una pasiva, muchas veces fueron despertados por el tráfago de los muertos. Lo que hace perder expresividad al español, dicho sea de paso. La pasiva empaña la expresividad del idioma enormemente. La pasiva es algo que solo los ingleses se ven obligados a utilizar. Los españoles no tenemos que utilizar la pasiva, a menos que queramos empañar intencionadamente la semántica de un mensaje literario. Oyeron a Úrsula, que no creo que sea el caso de Márquez, oyeron a Úrsula peleando con las leyes de la creación para preservar la estirpe, y a José Arcadio Buendía buscando la verdad quimérica de los grandes inventos, y a Fernanda rezando, y al coronel Aureliano Buendía embruteciéndose con engaños de guerras y pescaditos de oro, y a Aureliano II agonizando de soledad en el aturdimiento de las parrandas, y entonces aprendieron que las obsesiones dominantes prevalecen contra la muerte, y volvieron a ser felices con la certidumbre de que ellos seguirían amándose con sus naturalezas de aparecidos. En primer lugar, hasta los muertos están locos. Es decir, los muertos no recuperan la cordura durante la inmortalidad de la muerte. Es decir, los muertos siguen locos. Y ellos renuncian a interpretar cualquier forma de recuerdo pasado como un mensaje pertinente para organizar mejor la vida futura. Es decir, ellos prevalecieron, volvieron a ser felices con la certidumbre. ¿De qué? Con la certidumbre de la ignorancia, en definitiva. El caso es que llega el parto. Llega el parto. Se produce el momento de llegar al paritorio y toca parir. Un domingo, a las 6 de la tarde, Amaranta Úrsula sintió los apremios del parto. La sonriente comadrona de las muchachitas que se acostaban por hambre, es decir, tiene de comadrona a una putilla, la hizo subir en la mesa del comedor, se le acaballó en el vientre y la maltrató con galopes cerriles hasta que sus gritos fueron acallados por los berridos de un varón formidable. Un varón formidable. A través de las lágrimas, Amaranta Úrsula vio que era un Buendía de los grandes, macizo y voluntarioso como los José Arcadios, con los ojos abiertos y clarividentes de los aurelianos, y predispuesto para empezar la estirpe otra vez por el principio y purificarla de sus vicios perniciosos y su vocación solitaria, porque era el único en un siglo que había sido engendrado con amor. Vamos a comentar esto. Vamos a ver. Si el único que ha sido engendrado con amor resulta que sale con rabo de puerco, si el único que ha sido engendrado con amor durante un siglo es el que va a purificar los vicios de la estirpe, si el único que ha sido engendrado por amor en más de un siglo es el que va a vencer la vocación solitaria de la estirpe y acaba inmediatamente haciendo que su madre muera desangrada, su padre devastado por un temporal y él mismo devorado por las hormigas,
sin tiempo apenas para nada, ¿para qué ha servido este engendro por amor? Es que no es que haya sido engendrado por amor, es que ha sido un engendro de un amor patológico. Ha sido el engendro de un amor patológico. Aquí no nos embelesemos ahora con idealismos, no nos embelesemos viendo a dos moluscos copular. No, vamos a ver, esto es el resultado de una degeneración propia de una sociedad desorganizada estatalmente, desorganizada políticamente, que da como resultado un conjunto de psicópatas haciendo el psicópata de principio a fin. No es aceptable que se diga que es el primero que ha sido engendrado por amor, porque aquí ha habido muchas relaciones sexuales anteriores donde ha habido tanto o más amor que en esta. Por lo tanto, no vayamos a creernos aquí que ahora los aurelianos no han mantenido relaciones sexuales desposeídas de amor. ¿Acaso no había amor entre Rebeca y José Arcadio? ¿Acaso no, para engendrar tres hijos? ¿Acaso no hubo amor entre Aureliano II y Fernanda del Carpio para engendrar tres hijos? ¿Acaso no hubo amor entre Petra Cot, Petra Cotto no engendró a nadie de los Buendía, entre Meme Buendía y el pobre Mauricio Babilonia? Porque no me vengan a mí ahora con creyendo las patrañas de un narrador que miente más que habla, ¿no? En este sentido. Solo cuando lo voltearon boca abajo se dieron cuenta de que tenía algo más que el resto de los hombres y se inclinaron para examinarlo. Era una cola de cerdo. Tenemos aquí ya al último Buendía. No se alarmaron, no se alarmaron porque son unos ignorantes. Porque claro, quien más se alarma ante los síntomas de una enfermedad no es un paciente, es un médico, porque es el que dispone de más información. Se alarma en todo caso el hipocondríaco, pero el médico a veces, cuando las razones son poderosas, tiene más razones para alarmarse. Es el primero que se alarma, porque es el primero que las conoce. No se alarmaron, por ignorantes, añado yo. Aureliano y Amaranta Úrsula no conocían el precedente familiar, ni recordaban las pavorosas admoniciones de Úrsula. Es que no saben nada, porque han sido unos inconscientes toda su vida. Y la comadrona acabó de tranquilizarlos con la suposición de que aquella cola inútil podría cortarse cuando el niño mudara los dientes. Cuando el niño mudara los dientes, o cuando le hicieran la circuncisión, o ya que cortaban uno, cortaban otro, por así decir, ¿no? Pero no es, el asunto no va simplemente de una solución quirúrgica. El asunto va que este hecho delata la degradación del linaje, el hundimiento de una sociedad política y lo que es una sociedad sin España. Es decir, Macondo es la hispanidad sin España. Luego no tuvieron ocasión de volver a pensar en esto porque Amaranta Úrsula se desangraba en un manantial incontenible. Hasta tal punto de que fallece, muere. Pero la sangre apasionada de Amaranta Úrsula era insensible a todo artificio distinto del amor. En la tarde, después de 24 horas de desesperación, supieron que estaba muerta porque el caudal se agotó sin auxilios. Y se le afiló el perfil y los verdugones de la cara se le desvanecieron en una aurora de alabastro y volvió a sonreír. Bien, la muerte líricamente sancionada, poéticamente sancionada, es una tragedia. Es la tragedia de un pueblo que no tiene hospital, ya lo he dicho en varias ocasiones. Macondo no tiene ni hospital ni universidad. No, ni en sus mejores momentos Macondo tuvo nunca ni hospital ni universidad. Es decir, hubo una enfermería donde metían a los enfermos, a los heridos de la guerra, pero no tuvo nunca ni hospital ni universidad. Y no tiene el ayuntamiento ni siquiera un censo de natalicios. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad desamparada políticamente, una sociedad desestatalizada, desestructurada políticamente. Es la herencia de Bolívar. Es lo que hizo, es aquello en lo que Bolívar convirtió a la España americana, es decir, la hipoteca de un banco gringo, de un banco francés, de un banco inglés. Esa es la herencia de Bolívar, del Judas de la hispanidad, Simón Bolívar, en definitiva. Ahora sigan poniéndole a Hispanoamérica el nombre del Judas de la hispanidad, de Simón Bolívar. En este momento, al quedar viudo, bueno, viudo de hecho, porque nunca contrae matrimonio con Amaranta Úrsula, se siente profundamente solo Aureliano. El penúltimo de los Aurelianos se siente profundamente solo. Busca a los amigos y se da cuenta de que no tiene amigos, los amigos se han ido. Y entonces exclama, los amigos son unos hijos de puta. Bueno, quien no vive en el conocimiento, quien no vive en la apariencia de la realidad, vive
en el desengaño de la realidad. Es decir, claro, los amigos son unos hijos de puta, ya lo he dicho muchas veces. Hay dos tipos de amigos, los verdaderos y los falsos. Esto ya mis oyentes lo saben desde hace mucho tiempo. Los falsos amigos son aquellos que sabes cuándo te van a traicionar, los verdaderos amigos son aquellos que nunca sabes cuándo te van a traicionar. Esa es la única diferencia entre los amigos, los verdaderos y los falsos. Sabes cuándo te van a traicionar y los verdaderos nunca sabes cuándo te van a traicionar, pero que te van a traicionar, eso seguro. Vamos, hombre, eso es la primera de cambio. Eso, la vida es así, la vida es una historia de traiciones. Lo que ocurre es que en unos casos lo sabemos y en otros casos, bueno, pues no lo sabemos, pero lo damos ya, es cuestión de tiempo. Al amanecer, después de un sueño torpe y breve, Aureliano recobró la conciencia de su dolor de cabeza. Abrió los ojos y se acordó del niño. No lo encontró en la canastilla. Al primer impacto experimentó una deflagración de alegría, creyendo que Amaranta Úrsula había despertado de la muerte para ocuparse del niño, etcétera, etcétera. Lo que se contempla aquí es de nuevo el bodegón de una naturaleza muerta, tal como comenzó el capítulo con la muerte de Pilar Ternera a sus más de 148 años, pues aquí contemplamos de nuevo el bodegón de una naturaleza muerta. Pero el cadáver era un promontorio de piedras bajo la manta. Consciente de que al llegar había encontrado abierta la puerta del dormitorio, Aureliano atravesó el corredor saturado por los suspiros matinales del orégano y se asomó al comedor donde estaban los escombros del parto. Es el bodegón de una naturaleza muerta. La olla grande, las sábanas ensangrentadas, los tiestos de ceniza y el retorcido ombligo del niño en un pañal abierto sobre la mesa junto a las tijeras y el sedal. Bueno, si esto lo leyeran los contemporáneos de Zola dirían naturalismo, esto es naturalismo. La literatura española ha estado llena de naturalismo siempre mucho antes de que nacieran los abuelos de Zola, incluso. La idea de que la comadrona había vuelto por el niño en el curso de la noche le proporcionó una pausa de sosiego para pensar. Nótese cómo el cerebro humano siempre trata de poner argumentos sobre la mesa para engañarse a sí mismo y preservar una forma de supervivencia. Se derrumbó en el mecedor, el mismo en el que se sentó Rebeca en los tiempos originales de la casa para dictar lecciones de bordado, en el que Amaranta jugaba damas chinas con el coronel Generaldo Márquez, en el que Amaranta Úrsula cosía la ropita del niño y en aquel relámpago de lucidez tuvo conciencia de que era incapaz de resistir sobre su alma el peso abrumador de tanto pasado. Herido por las lanzas mortales de las nostalgias propias y ajenas, admiró la impavidez de la telaraña en los rosales muertos, la perseverancia de la cizaña. Bueno, es que los gringos siguen ahí. La perseverancia de la cizaña, la perseverancia de la leyenda negra. Es que eso es todo lo que rodea a la sociedad del hispanismo, es todo lo que hace posible que se llegue a una degradación de esta naturaleza, cuando un pueblo pierde la confianza en sí mismo y cuando cree en el código impuesto por el enemigo, cuando cree en la historia que le han construido sus adversarios. La perseverancia de la cizaña es la perseverancia de la leyenda negra, la paciencia del aire en el radiante amanecer de febrero. Y entonces vio febrero, siempre es un mes que trae malas noticias en 100 años de soledad. Y entonces vio al niño. Era un pellejo hinchado y reseco que todas las hormigas del mundo iban arrastrando trabajosamente hacia sus madrigueras por el sendero de piedras del jardín. Aureliano no pudo moverse. No porque lo hubiera paralizado el estupor, sino porque en aquel instante prodigioso se le revelaron las claves definitivas de Melquíades y vio el epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenado en el tiempo y en el espacio de los hombres. El primero de la estirpe está amarrado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. Es decir, hace referencia a José Arcadio Buendía, el primero de la estirpe que murió amarrado a un castaño como los locos, como loco y psicópata que era, y el último se lo están devorando las hormigas a los ojos directamente del penúltimo de los aurelianos, Aureliano Buendía. Sabía que en los pergaminos de Melquíades estaba escrito su destino y lo fue a ver. Es decir, hay gente que necesita que los demás le digan qué va a ser de su vida, porque ellos no son capaces de organizar ni de gestionar su vida. Aquí en la hispanidad llevamos desde el siglo XVIII aguantando una leyenda negra que se nos ha impuesto como si fuera el guión de nuestra película. Se ha dicho que los españoles, y por excelencia los hispanos también, los hispanoamericanos son incapaces de la ciencia, son incapaces del comercio, son incapaces de muchas cosas. Y el problema de esto es que las élites de la hispanidad, y esta es la tesis de María Elvira Roca Barea en su libro Imperiofobia y Leyenda Negra y también Fracasología, se han creído esta mierda, se han creído esta memez.
e hipotecados por esa creencia, pues se han comportado siempre para desempeñar este papel de segundones de la historia desde prácticamente mediados del siglo XVIII hasta nuestros días. Esto es una patraña, es una tontería y es una estupidez, y frente a esta patraña, tontería y estupidez hay que luchar para no acabar en Macondo convertido en un rabo de cerdo o en un padre de rabo de cerdo como es Aureliano Buendía. Sea por tanto ruin quien por ruin se tiene. Mis interpretaciones de Cien años de soledad han estado dirigidas precisamente a combatir todo este tipo de necedades, estupideces y supercherías. Han estado dirigidas a combatir el término Latinoamérica para reemplazarlo por el término correcto, que es Hispanoamérica o en todo caso Iberoamérica, pero de ninguna manera Latinoamérica, porque las Antillas holandesas no son la explicación de lo que es todo el continente americano. Sin la menor dificultad, Aureliano Buendía, como si hubieran estado escritos en castellano bajo el resplandor deslumbrante del mediodía, empezó a descifrarlos, los manuscritos de Melquíades, en voz alta. Era la historia de la familia, escrita por Melquíades hasta en sus detalles más triviales con 100 años de anticipación. La había redactado en sánscrito. Bueno, todo esto, todo este pasaje, estas breves líneas, son un relato que convierte a 100 años de soledad en un metarrelato. Es decir, la ficción como una superfetación. ¿Saben lo que es una superfetación? La superfetación es el nombre que se da biológicamente a aquellos organismos que generan un embarazo, por así decirlo, una gestación, dentro de un cuerpo que a su vez genera una nueva gestación, por entendernos muy torpemente dicho, pero para que nos entiendan. Es como si una caja contiene dentro otra caja, es la metaficción, es una novela que contiene otra novela, es el casamiento engañoso de Cervantes que contiene el coloquio de los perros de Cervantes. Es niebla cuando Unamuno recibe en su despacho de Salamanca al protagonista de la novela Augusto Pérez. Es continuidad en los parques de Cortázar. Es 100 años de soledad en este punto, en este momento. Era la historia de la familia escrita por Melquíades, hasta en sus detalles más triviales, con 100 años de anticipación. La había redactado en sánscrito, que era su lengua materna. Habría que ver en qué época nació Melquíades, porque ¿cuál fue el último hablante del sánscrito? ¿Quién fue el último hablante del sánscrito? Pues fue Melquíades. Claro, en la ficción, evidentemente, porque el sánscrito es una lengua muerta desde hace bastante tiempo. Pero resulta que para Melquíades fue la lengua materna, lo cual tiene gracia, ¿no? Tiene bemoles. Es como si yo digo que soy escriba de Balaguer o una cosa de estas, ¿vale? Había redactado en sánscrito la obra, que era su lengua materna, y había cifrado los versos pares con la clave privada del emperador Augusto y los impares con las claves militares lacedemonias. Bueno, yo para llegar aquí leyendo esto sin reírme he tenido que reírme mucho antes, ¿eh? Porque si no, no podría continuar el vídeo, realmente. O sea, decir que la había escrito en sánscrito, que era su lengua materna, vamos, es como decir que la lengua materna de Lope de Vega era el gallego, ¿eh? Así de simple. Sobre todo cuando hace referencia en su soneto que cuando no hay ciencia lo mismo da hablar en griego que en gallego, ¿no? La había redactado en sánscrito que era su lengua materna y había cifrado los versos pares con la clave privada del emperador Augusto y los versos impares con claves militares lacedemonias. No hay más que hablar ya, está todo claro, ¿eh? Claro, esto es un cachondeo impresionante. Es un cachondeo impresionante, pero el mayor cachondeo viene, la mayor risa viene cuando leemos lo que la crítica interpreta acerca de este pasaje. Este pasaje no es más que una burla completa, que no es más que un truco borgeano, si queremos, es un truco literario, un truco cervantino, pero totalmente descarnado, totalmente cínico y lúdico, acerca de que esos fundamentos sobre los manuscritos no tienen ninguna razón de ser. Son incompatibles ya no solo con el racionalismo humano, solo son compatibles con el racionalismo literario a través de una interpretación completamente cómica y completamente burlesca. Es decir, quien se tome en serio esta afirmación está como una cabra. Pero es que lo gracioso del asunto es que la mayor parte de los críticos literarios se toman en serio todas estas interpretaciones. Un crítico literario que no voy a mencionar porque esto es más gracioso que Gila contando chistes o que Fernando Esteso bailando, ¿eh? O imitando a Antonio Machín, con todos los respetos. Dice el crítico, el sujeto del mito, dice el crítico, ¿eh? El sujeto del mito, al condensarse, se revela. El saber y el sexo se implican mutuamente. Y ahora agárrense. ¿Están sentados? Si no están sentados, siéntense. Porque el crítico dice esto. Poseer el pene, conocer, cometer el incesto y conocerse, se suceden.
Voy a repetir por si no pillaron algo. El sujeto del mito, al condensarse, se revela. Se revela con V. Quiero decir que no es que se manifieste con B, revelarse, sino que se revela con V. Es decir, que se manifiesta, vamos. No que se revela contra un orden político, se revela con V. Se manifiesta. El sujeto del mito, al condensarse, se manifiesta. O sea, es como si dijéramos que la leche, al condensarse, pues se hace leche condensada. Se revela. El saber y el sexo se implican mutuamente. Ya saben que cuanto más estudien, se supone que más sexo hay condensado. No lo sabemos esto. No sabemos cuánto sexo condensado puede haber en la crítica de la razón literaria. No lo sabemos. Seguramente mucho. El saber y el sexo se implican mutuamente. Poseer el pene, conocer, cometer el incesto y conocerse, saber el nombre de su padre y su origen, se suceden. Los manuscritos son descifrados, toma pasiva, después de vivido el incesto, en el desconocimiento, en la inconsciencia, como en el mismo Edipo, y después de la muerte de Amaranta Úrsula y del hijo. Bien, la segunda parte nos vuelve a contar la novela que acabamos de leer como si no la hubiéramos leído. Claro, porque decirnos que los manuscritos se descifran, pasiva refleja, se descifran, digo yo, son descifrados, dice el crítico, que habla en inglés con un léxico español. Son descifrados después de vivido el incesto, pues ya lo sabemos, pero si eso es lo que pone la novela. Es decir, la crítica literaria, cuando no sabe qué decir, te cuenta la novela. Y cuando tiene ocurrencias, dice que el saber y el sexo se implican mutuamente. Si lo que quiere decir es que se entera de lo que ocurrió después de haber echado un polvo, esto no es nada que tenga que ver con lo que está diciendo. O sea, vamos a ver, el saber, la sexualidad y la actividad sapiencial no sé si tienen que ver o no, pero no creo que los más inteligentes follen mucho ni que los grandes copuladores sean muy inteligentes. Quiero decir que es que son actividades completamente diferentes. Ahora, si lo que quiere decir aquí es que después de haber mantenido relaciones sexuales con Amaranta se ha dado cuenta de lo que ha hecho, pues apelamos a aquello de que a buen entendedor con pocas palabras bastan. Ahora, lo del poseer pene, conocer y cometer incesto, conocerse, se suceden, bueno, pues yo qué quieres que te diga, macho. Realmente, estudiar toda una carrera para llegar a hacer afirmaciones de este tipo en el ejercicio de la crítica literaria es algo que estaría mejor pagado en una comedia o en un circo que en una institución académica, a menos que las instituciones académicas, es decir, las universidades, sean los nuevos circos de la edad contemporánea, que es posible también, que es posible también. Yo, desde luego, me parto de risa leyendo lo que los críticos, macho, habéis escrito sobre 100 años de soledad. Sois lo más gracioso que he leído en mi vida acerca de 100 años de soledad. Lo que habéis hecho vosotros. Sois más graciosos que Chiquito de la Calzada, que Gila y que Fernando Esteso. Llegamos al final de la novela. Se dice aquí, en el último momento, se le da una puntada al pobre Mauricio Babilonia. Se dice, un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Esta vez por rebeldía con B. Donde un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Resulta que esto había sido amor. Esto en su momento había sido el mayor amor conocido en la historia de 100 años de soledad. Las relaciones entre Meme Buendía y Mauricio Babilonia. Se presentaba como el mejor amor. Ahora resulta que era la relación de un menestral que saciaba su lujuria con una mujer la cual se le entregaba por rebeldía. O sea, el amor de entonces ha quedado aquí ahora mismo en dos moluscos copulando, ¿no? Lo mismo, a ese nivel hemos llegado. O sea, ¿en qué momento hacemos caso al narrador? ¿Cuando lo califica del principal amor de 100 años de soledad o cuando lo califica de un menestral que saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba solo por rebeldía? Pues, a ver en qué quedamos. ¿En qué quedamos? Solo entonces descubrió Aureliano, leyendo los manuscritos de Melquíades, que Amaranta Úrsula no era su hermana sino su tía, y que Francis Drake había saltado Río Hacha solamente para que ellos, los Buendía, pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre, hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término a la estirpe. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico.
no hay huracanes bíblicos, hay huracanes meteorológicos, pero ya hemos dicho muchas veces que las tormentas en una novela no tienen una explicación meteorológica, sino una explicación literaria. No podemos buscarle al final de Macondo una explicación meteorológica, sino una explicación literaria que apunta al nihilismo, la imposibilidad de seguir viviendo en una sociedad sin estado en tales condiciones. Una sociedad que es destruida, en definitiva, por sí misma, porque no es capaz ya de valerse por sí misma. Todo el mundo ha huido de Macondo, y en Macondo solo han quedado los que no sirven para nada, porque no han servido para sacar adelante a ese pueblo, a esa población. Macondo era ya un lugar pavoroso, un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo. Es decir, hay gente que necesita leer en un libro cuál es el sistema político al que pertenece. Descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos como si se estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. La hispanidad debe tomar nota. Llevamos 200 años de soledad. Llevamos 200 años comiendo la mierda de la herencia de Simón Bolívar. 200 años sin España. 200 años sin Hispanoamérica. 200 años de soledad política de una hispanidad violentamente desunida por un traidor que nos hipotecó con el dinero de la banca gringa, anglosajona y francesa. Este es el desenlace, este es el final de las sociedades patológicamente desorganizadas, políticamente desorganizadas. Macondo es una hispanidad sin España. España puede convertirse en un Macondo, y vamos camino de ello directamente, y toda la hispanidad detrás. Esperemos que los manuscritos de 100 años de soledad no tengan un valor profético para la hispanidad, porque contra eso tenemos que luchar. Es cierto que el final de la novela es muy cinematográfico y se apoya en un recurso literario de todos conocido, que es la metaficción. Es el recurso de la continuidad en los parques de Cortázar, donde el lector muere a manos del asesino. En definitiva, el asesino en este caso es el huracán, y el lector de los manuscritos muere también a manos. Es una fuga de la ficción hacia la metaficción, pero debe quedarnos muy claro que más allá de la ficción de 100 años de soledad solo está la realidad de la hispanidad. Más allá de la ficción de 100 años de soledad solo hay una realidad, que es la realidad de la hispanidad. Y a esta realidad debemos atenernos, y en esta realidad debemos trabajar. No podemos confiar en lo que hagan los políticos, ni los profesores, ni las instituciones, porque estas entidades trabajan para el adversario, trabajan para el enemigo. En realidad, la hispanidad depende hora a hora y minuto a minuto de lo que todos y cada uno de nosotros, a un lado y otro del océano, hagamos para preservar el conocimiento de la historia que fuimos y que seguimos siendo, porque no estamos extinguidos. Que hemos naufragado, como diría Gustavo Bueno, pero no hemos desaparecido. Por lo tanto, estos 100 años de soledad, que van ya para 200, de separación política, de desunión política entre Hispanoamérica y España, entre la España peninsular y la España americana, entre la Hispanoamérica peninsular y la Hispanoamérica americana, valga la redundancia, deberían transformarse en otra cosa. Pero tenemos que hacerlo sin apoyo político. No tenemos instituciones políticas, y además muchos de nosotros han sido perturbados, han sido intoxicados por el efecto negro legendario de una propaganda que, como diría Roca Barea, es la gestión de la mentira, la propaganda es la gestión de la mentira, de una propaganda que ha tenido como objetivo y como finalidad desterrar de los libros de historia y de los libros de texto la realidad de lo ocurrido por la ficción, por la fantasmagoría, por la leyenda negra antiespañola y por la leyenda rosa
proto-gringa y proto-anglosajona. Es hora de responder a título propio, a título personal, porque insisto, políticamente no podemos contar con ninguna institución, ya que trabajan para el enemigo, trabajan patológicamente para lo que ni siquiera saben. Por lo tanto, no podemos contar absolutamente con nadie. Todo esto depende de nuestra labor individual y de nuestro trabajo individual. Lo cierto es que esta ausencia de hispanidad dentro de la propia hispanidad debe corregirse. El conocimiento del orden operatorio, de la realidad intervenida por el ser humano a lo largo del tiempo, es el conocimiento de la historia. No podemos prescindir del conocimiento de la historia y no podemos reemplazar la historia realmente acontecida por ficciones legendarias o mitológicas que la destruyan. Porque, insisto, el conocimiento de la historia es ante todo el conocimiento, no solo científico, de ese orden operatorio que determina libremente el funcionamiento de una realidad intervenida por los seres humanos. El conocimiento de ese orden operatorio, de esa realidad intervenida y construida por los seres humanos, es lo que fundamenta el conocimiento de la historia. Es absolutamente imprescindible conocer esa historia, la historia de la hispanidad, no olvidarse de que el coronel Aureliano Buendía no es simplemente el nombre de una calle, sino que fue alguien que existió y que fracasó, y que en nuestro caso los héroes han sido otros. Otra cuestión es que la época que vivamos, la democracia, se caracterice por ser una época que proscribe el heroísmo y que hace que aquello de lo que deberíamos estar satisfechos simplemente porque sirve de referencia a nuestro posible futuro no es un conjunto de acontecimientos condenados por el enemigo. El enemigo no tiene ninguna autoridad moral sobre nosotros. El adversario no tiene sobre la hispanidad ninguna autoridad moral al respecto. Y además, el adversario es alguien que tiene también los tiempos contados, porque el poder hegemónico anglosajón que hipotecó a Hispanoamérica tras pactar con Bolívar la traición tiene, insisto también, sus horas, sus años, sus tiempos contados. Nunca sabremos si el primer tirabuzón de 100 años de soledad perteneció a Simón Bolívar.